esperando, ni siquiera sabemos cómo va a ser el carro ese que les ofrecen a los hombres. A nosotras, por ejemplo, es Barrio Limpio. Uh-huh. Vamos a ver si funciona y a ver. ¿Qué significa eso de Barrio Limpio? Tenemos que ir limpiando los barrios. Por ejemplo, empezar por Caracol. Somos 25 mujeres que estamos anotadas y los van a anotar para limpiar. No se sabe todavía qué convenio no se sabe nada. ¿Qué convenio están firmando? Ni las condiciones. Ni qué ofrece. Pues se hablaba de unos 3.000 pesos. Pero... Sí, pero no se sabe qué es lo que es. No se sabe si le van a dar carrito, carreta, capaz que le pasan un carro de ferrocarril, sí, para que lo empujen. Lo único que le falta es eso nomás. Si no saben qué es lo que es un carro. Realmente este año estamos bastante, digamos sorprendidos por una nueva modalidad de robo, que es robar puestos aéreos directamente, que consiste en desafectar la instalación y obviamente provocar el corte de energía y después tirar la máquina al suelo y robar el cobre de las máquinas. Hasta ahora se había dado algún hecho muy muy puntual y muy muy esporádico, pero en este último mes ya van 4. Se trata de máquinas que pesan entre 700 y 800 kilos, las cuales son tiradas al suelo y son directamente desarmadas, lo que hace que nosotros estimamos que tiene que llevar no menos de una hora y media la modalidad de robo. Este año, todos los bahienses, solamente colaborando con la policía local, vamos a llevar aportados 30 millones de pesos. Si pensamos que el año que viene se duplicaría esa fuerza, sin duda el incremento es importante y por eso lo que queremos es que no haya una carga mayor tributaria a todos los bahienses, sino que realmente se pueda descentralizar todos los que son los recursos y los impuestos que pagamos provinciales y con eso se financie. No queremos que el bahiense pague un peso más por seguridad, sino queremos que realmente vuelvan estos impuestos provinciales a Bahía Blanca. Ahí se habla también que hay policías que para ser municipales se le pagaría otra ayuda económica, que serían 4.000 pesos por mes aproximadamente. Entonces ese te da un número también importante, porque estamos hablando de 300 y pico de policías. La verdad que no es tan fácil decir armo una policía comunal y después los largo a la calle como están hoy la policía andando en la calle. Vos fijate que los policías que andan en la calle ni siquiera tienen baño para poder ir al baño si necesitan, no tienen agua, están a la vera de Dios y a la deriva. Tiene que ver, por supuesto, con el cambio de orientación política que oficializó el intendente en los últimos días y con la convicción de que, si bien muchas veces se piensa el ámbito de la cultura como un ámbito completamente separado de la política, esto no es así, que no tiene que ver con un acompañamiento personal en términos del afecto del intendente, sino tiene que ver con no compartir el lineamiento político que ha elegido para... ¿Te sorprendió el cambio del intendente? No, por supuesto que no me sorprendió, pero siempre pensé que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de ocupar un cargo público y me pareció que no tenía que los objetivos del Instituto Cultural no dependían de rumores, que tenían que, en todo caso, la responsabilidad tenía que hacerse efectiva y contemplar un cambio o una renuncia en la medida en que se hiciera pública. Emplazamos un control preventivo de papelería y a la vez de alcoholemia, arrojando como resultado un colectivero, un chofer del colectivo que tenemos a nuestras espaldas, que luego de ser sometido a la primera prueba de alcoholemia arrojó 0,36, prohibido obviamente por la normativa, son choferes profesionales, tienen que arrojar 0,0, en una segunda prueba dio 0,28, así que se va a proceder en consecuencia con el rodado. No venía con pasaje, sí venía a levantar el pasaje en la terminal y seguir hacia su destino. Y para nosotros es una situación muy grave porque el usuario del transporte de larga distancia paga un pasaje para viajar acotado a la normativa, para viajar seguro, y con un chofer que le ha dado un control de alcoholemia positivo, la seguridad no está en ninguno de los puntos. Cuando hacía poco había asumido el fiscal general, que nos llama a los 3 asistentes sociales del centro de asistencia a la víctima y nos señala que en nuestro carácter de funcionarios no podíamos realizar medidas de fuerza. A lo que yo le explico, que siempre he realizado medidas de fuerza toda vez que fuera necesario y que la Constitución me ampara para eso. Eso creo que fue el primer encontronazo que tuvimos con una persona que, evidentemente no le gusta que alguien le diga que no o que alguien le cuestione alguna decisión. Obviamente esto tiene un costo psicológico y un costo físico. Un sumario tras otro, sentirse perseguido, sentirse hostigado, sentir
que se dispone de determinada cantidad de personal para fotocopiar tus informes, para investigar, para ir a ver si fuiste a tal domicilio o no. Sí, sí, seguro. Cuando hay otras cosas que la sociedad bahiense está pidiendo que se resuelva a través de la justicia. Los argumentos que utiliza no son argumentos reales y contundentes, como por ejemplo que la Organización Mundial de la Salud en 2006 no admite que no es real que hagan mal a la salud, por ejemplo. Cuando luego en el 2011, el 31 de mayo, determina las radiaciones electromagnéticas dentro del grupo de los 2B posibles cancerígenos humanos. Y en eso se basa justamente el principio precautorio. Principio precautorio que está inmerso en una ley general del medio ambiente, la 25.675, y que lamentablemente es una ley muy buena, pero no hay muchos jueces que tengan lo que hay que tener para ponerla en juego y hacerla valer, los derechos de la gente. Quiero dedicárselo a mi alma por estar en mi mano, de mi mano a mi lado y dentro mío cada día, a mi familia por acompañarme desde la primera vez que me subí a un escenario y hasta el día de hoy. A todos y cada uno de los peregrinos y peregrinas y cómplices de todo el país y de otros países que se suman a cada concierto y a cada disco. Y le quiero dar las gracias al público por haber votado la canción anterior y elevar este premio a la memoria de Piti Iñurrigarro, de Nelo Marini, de Mercedes Sosa, de Eduardo Rogatti, Lucía Gómez y Sandrita, para que sepan que acá abajo realmente se los extraña mucho. Dame la plata, no te muevas, quédate quieto, nos insultan, lo apuntan a mi compañero, me apuntan a mí, el que estaba con la cara descubierta, que no tenía arma, pasa por el costado, abrime la caja, nos entran a insultar. Abrime la caja, sí, digo, loco, ya te abro la caja. Cuando llego acá, él manotea, yo también, bueno, y... Acá, cuando estaba acá, yo podría haber hecho algo, porque tenía las dos manos metidas dentro de la caja, yo estaba acá cerquita, le podría haber dado una piña o... Pero cuando me doy vuelta, lo veo que mi compañero lo apuntan a la cabeza. En ese momento no se sabe, yo tampoco... No, lo pensé un segundo y me quedé piola, pero era para darle una piña, pero... El otro no sabe cómo va a reaccionar.